Ahora vamos a continuar en nuestra investigación de programación en sí. La vez pasada vimos un poco cómo atrapear errores para asegurar que la entrada que nos da el usuario es actualmente que queremos, porque vimos en sí, si pasamos algo que no es correcto, se va a gritar, va a explotar, no va a servir bien. Entonces es necesario, como aprendimos en la semana pasada, a evaluar los datos que los usuarios nos envían, a ver si son válidos y de forma correcta, y si no, a tirarle y a repreguntar al usuario hasta el punto que quita el programa o él nos da que queremos. Ahora vamos a ver un poco nuestro primer programa 58. Vamos a ver un poco cómo escribir un menú en sí. Entonces, tenemos aquí... ¿Qué tenemos aquí? Ok. Tal vez un poco más grande, ¿no? Ok, tenemos el Premier que como normal vamos a incluir nuestro standard.io.h. Y después, globalmente aquí tenemos declaraciones de funciones. Entonces esperamos que vamos a ver una función o dos o tres o cuatro. Tenemos una función declarada que se llama obtainElección, que no tiene argumentos y va a regresar un carácter. Tenemos otro que se llama obtainPrimer, que tampoco quiere argumentos y también va a regresar un carácter. Tenemos otro que se llama obtainInt, que tampoco quiere argumentos y él va a regresar un entero. Y finalmente tenemos uno que se llama count, que no quieres argumentos y él va a regresar nada. Es como dice que va a regresar nada, como void. Void es decir nada. Entonces tenemos void, count, void. Entonces, él quiere nada y él va a darte nada. Tengo no idea por qué él está, pero vamos a ver. Después vamos a declarar nuestra primera función main, como normal, de tipo entero, sin argumentos. Y adentro tenemos un entero declarada que se llama elección. Un entero que se llama elección. Después tenemos un while. Y el while tiene muchas partes. Tiene una función, tiene una asignación y tiene comparación. Todo al mismo tiempo. Entonces debemos ir más adentro, el obtain elección. Pues esta parece es una función. Sí, es una función aquí, obtain elección. Entonces antes de todo debemos ver dónde es obtain elección. Allá. So, él va a venir aquí a obtain elección. En obtain elección tenemos la declaración, la función aquí, que es una función que va a regresar un carácter, que no quieres ingreso, y adentro tiene un entero que se llama ch. Él va a asignar, yo no sé qué hace aquí, pero es un entero que se llama ch como carácter. Muchas veces en C vas a ver que usamos enteros para guardar caracteres. Es normal. Vamos a imprimir al usuario con un tabulador A, aviso, B, timbre, línea nueva, C, count, Q, terminar con línea nueva, y entra una letra. Eso es como un pequeño menú que tiene 1, 2, 3, 4 elecciones y después
él va a preguntarte a entrar una letra de una de las elecciones, A, B, C o Q, y él va a esperar por tu elección. Vas a escribir algo, espero, y después eventualmente vas a enviar, vas a tocar tu carrito y vamos a obtener, y a este punto, vamos a ir a obtener primer, pues otra función, ¿recuerdas? So, ¿dónde es obtener primer? So, obtener elección va a enviarnos a obtener primer. Ok, estamos aquí a obtener primer, que es, no quieres argumentos, y él va a regresar un carácter. Y él tiene un entero que se llama CH. ¿Recuerdas que si un entero, si una función tiene una variable declarada adentro que se llama mismo de otra función, son diferentes? Porque todas las variables que están declaradas dentro de funciones son locales a las funciones. Y el momento que salimos de las funciones, no más. Entonces, tres funciones pueden hacer el mismo variable, la misma variable, pero son diferentes, son locales de la función. Entonces, aquí vamos a usar nuestra función getCar y obtener algo y vamos a asignarle a CH. Después de obtener la primera, vamos a vaciar el buffer, porque tal vez el usuario nos envía una palabra o algo, o más de un carácter. Entonces vamos a obtener el primer carácter, vamos a guardarle, y después con el while vamos a obtener todos los caracteres que siguen hasta el punto que tenemos en línea nueva. So, cada carácter que va a enviar va a ver si es en línea nueva, si no, va a continuar y va a vaciar el buffer. Y al fin, cuando tiene su línea nueva, va a venir aquí y él va a regresar el primer carácter del obtuvo, que lo obtuvo. So, él va a regresar. Y él va a regresarle aquí a la función obtenPrimer. Y obtenPrimer va a asignar este carácter que se regresa de la función a CH. Después él va a evaluar si CH es menor que A o si CH es mayor que C. Y CH no es igual a Q. Entonces, ¿recuerdas nuestras leyes de precedencia? En esta ley, en este caso, la ley de precedencia dice debemos evaluar esta parte antes de todo. Porque es un AND. AND tiene más precedencia de un OR. Entonces, vamos a ver si el carácter es mayor que C y también que no es en Q. Si él está mayor que C y no está en Q, o él está menor que A, es mal entrada, ¿verdad? Porque estamos buscando a un A, B o C o Q. Entonces, si es afuera de del rango y no es en Q, es una mala entrada. Entonces, vamos a decir al usuario, responde, por favor, con A, B, C o Q. Vamos a esperar por una entrada y actualmente vamos a poner el cursor allá. Después vamos a llamar a obtenPrimer, vamos a regresar aquí, vamos otra vez a obtener un carácter del usuario, asignarle a CH, vaciar el Q,
y regresar al primer carácter que vamos a asignar aquí otra vez a CH, y para regresar aquí a reevaluarle. Y va a continuar este proceso hasta el punto que tenemos ingreso correcto. Es error trapping. También es error trapping. Vamos a asegurar que tenemos entrada válida antes de continuar. Si tenemos entrada válida, él va, recuerdas, estamos en una función, ¿verdad? Sí, estamos en obtener lección. Él va a regresar el carácter que dice que es adentro de A, O, C, O, Q. Y donde él va a regresarle, aquí, donde llamamos la función obtener. No, es otra función. ¿Dónde va a regresar? Regresamos aquí. Sí, es donde le llamamos. Vamos a regresar el carácter que tenemos, que sabemos es el carácter válido. Vamos a asignarle a elección. Vamos a ver si elección no es igual a Q. Si no es igual a Q, es porque queremos hacer algo. Si él está igual a Q, va a venir aquí a la fin de while y va a imprimir adiós y va a terminar el programa. Pero si no está igual a Q, sabemos que es un A, B o C. Aseguramos esto. Entonces, él va a evaluar elección para ver si es un A o un B, usando un switch o un C, o ninguna. Pero yo no sé cómo posible puede ser ninguna, pero cualquiera. Si es un A, él va a escribir compra baja, bajo, vende alto, línea nueva, break, que va a terminar el switch. Cuando termina el switch, va a venir aquí y va a reiniciar el proceso otra vez, mostrar el menú y obtener una elección. Si es en B, él va a put car diagonal A, que en viejitos computadoras son el timbre, ting, pero nuevos no parece que sea, pero cualquier, él va a poner el carácter de timbre y va a terminar el switch, va a regresar para obtener otra elección. Si es un C, él va a llamar una función que se llama count. Ok, sin argumentos. Y en count, vamos a venir aquí, sí, sin argumentos, y él no va a regresar argumentos tampoco. Y él tiene dos enteros, local, account, que va a declarar, y IN, sin asignación. Y él va a imprimir a la pantalla, entra un entero, y línea nueva, y después él va a llamar a la función obtenIn. Recuerdas que cuando tenemos iguales, todo el tiempo vamos a evaluar el lado de la derecha, el right hand operand, o el operand de derecha, antes de ver cuál existe a la izquierda. Y es porque dice, vamos a llamar a la función obtenIn. So, ¿dónde está obtenIn? Aquí. So, vamos a venir aquí, no tenemos argumentos, y él tiene dos
dos variables adentro, un entero que se llama ingreso y un carácter que se llama ch. Y después tiene un scanf, y en el scanf él va a obtener, o él quiere obtener un entero. Y si él puede obtener un entero, él va a asignarle a la dirección de la variable ingreso, que es un entero. So, él va a obtenerle, él va a ver si él está en realidad un entero. Si él está en entero, él va a entrar aquí. Otra vez, él va a salir. Oh, disculpa, no es igual. Él va a ver si no es un entero. Si no es un entero, va a entrar aquí para dar al usuario un error o gritar al usuario o cualquiera. Pero si él está uno, es porque tenemos un entero y él está asignado a la dirección de el variable ingreso y vamos a regresarle. Pero si no está un entero, si no está uno, porque no está un entero, él va a entrar y él va a decir, o él va a obtener, o él va a vaciar. Él va a vaciar el buffer, porque tal vez el usuario nos enviamos una palabra o una frase, yo no sé. Libro, PDF, tengo no idea. No fue que preguntamos, entonces tengo no idea cuál es. Entonces, un carácter a la vez, vamos a obtener cualquier estaba hasta el punto que tenemos una línea nueva y él va a escribirle a la pantalla un carácter a la vez y a la fin, indentación aquí es mal, esto debe ser aquí. Porque no es parte del while, mal indentación. El while tiene solamente el putcare, porque no tiene llaves. Entonces debemos reindentar el putprintf. Esto es después que tenemos todos los caracteres y los imprimimos a la pantalla. Después vamos a terminar el while y continuar con el printf, que debe ser indentada diferente. Y vamos a decir, lo que escribimos aquí no es un entero, línea nueva. Por favor, a ingresar un entero como 25, 178 o 3. Y él va a esperar a poner el cursor aquí, va a terminar esta iteración, va a regresar aquí y otra vez va a obtener del usuario algo. Va a ver si puede asignarle como un entero. Si no, va a regresar a gritar al usuario. Y él va a continuar a gritar al usuario hasta el punto que tenemos nuestro entero o al punto que el usuario quita el programa en alguna manera. Otra vez, tal vez eventualmente va a enviarnos un entero, vamos a asignarle a la dirección de nuestra variable local que se llama ingreso y vamos a regresarle. ¿Dónde? Well, donde se llamó la función obtainIn. ¿Dónde se llamó la función obtainIn? Oh, the count. Estuvimos en count. Aquí. Entonces, finalmente tenemos un entero, por cierto. Entonces, podemos asignarle sin problemas a n con confianza que es un entero. Que tenemos error trapping, que si no es un entero, no estamos aquí. So vamos a asignarle y después con nuestro entero
vamos a iniciar en four. Recuerdas que el four tiene tres partes opcionales. La primera parte donde podemos asignar algunas cosas. La segunda parte donde podemos asignar a ver si debemos continuar por incondición. Y la tercera parte donde podemos incrementar algunas cosas. Es como usamos las tres partes tradicionalmente. Podemos usarla por otras cosas, pero es la tradición. Entonces, en este caso, vamos a asignar a I, que es nuestro otro entero local account, 1. Vamos a ver si I es menor que o igual a N. Tengo no idea. Es algo que nos envía el usuario. Si I es menor que o igual a el ingreso del usuario, vamos a imprimirle. No, vamos a imprimir I. Ok, vamos a imprimir I, so, 1. Después, vamos a regresar aquí, vamos a incrementar I, vamos a reevaluarle a ver si es menor que N o igual, si él está, va a imprimir y otra vez, 2, 3, 4, hasta el punto que no es igual o no es menor que el ingreso que nos enviamos al usuario. Finalmente, cuando él no está igual, va a venir aquí y va a venir aquí a vaciar el va a vaciar el buffer de input, va a terminar su programito, va a regresar nada, va a regresar aquí y después va a continuar a break y a break. Va a venir aquí, va a decir adiós y va a regresar al sistema operativo, parece. Sí, va a regresar al sistema operativo. Si es ninguna, no debemos ser aquí. Entonces, más o menos imposible haber el default, porque el error trapping que tenemos no va a permitirnos a entrar con cosas que no son válidas. Entonces, es una combinación de uso de error trapping y también a crear un pequeño menú. Es muy sencillo, es muy primitivo, pero puede aplicar el concepto a cosas más sofisticadas. Es el mismo concepto. Entonces, vamos a ver si y cómo sirve. Nos programa 58. Vamos donde son y vamos SC prog 58. No, SC menos warnings all menos optimización 32 test menos salida prog 58 y vamos a alimentarle a prog 58.c. Y no errores, qué bueno. Entonces vamos a ejecutarle prog 58. Y mira, nuestro pequeño menú que nos pregunta por una letra. K, ¿es una buena letra? No. Responde por favor con A, B, C o Q. Pero no le gusta K. Discúlpame. Okay. A dice que es por aviso. ¿Ah? Y él me dice, compra bajo, vende alto. Oh, qué buen aviso. Entra una letra.
Sí. ¿Ding? No, beep. Sí, fue ding. No sé, los nuevos computadores, a ellos no les gustan usar el timbre. En ninguna de mis compus puede poner el timbre en cualquier lenguaje. PHP, timbre no se usa, no sé por qué. Sí, ok, otra letra. C. Entra un entero. G. G no es un entero. Favor ingresar un entero como. O recuerdas que tuve una cosa a vaciar el buffer. Y mira, él dice, SDF, bla, bla, bla. No es un entero. Favor ingresar un entero. Ok, 4. Y él va, 1, 2, 3, 4. Letra. Esto fue divertido. Yo quiero regresar. So, ¿qué pasa si pongo negativo 4? Él no va a contar. Porque es menor que o igual a I, que se inicia a 1, no es menor o igual a N. Entonces él no va. Y finalmente Q. Bye bye. Adiós. Entonces, el concepto importante es que tenemos otra vez error traffic. Vamos a asegurar que nuestro ingreso es válido antes de pasarle y asignarle a una variable o imprimirle en manera que va a darnos basura a la pantalla o va a explotar o va a gritar o cualquier. Es nuestra responsabilidad asegurar que alimentamos así las cosas que nos declaramos que vamos a alimentarle otra vez. Muy feo, tenemos bits a todo el muro, huele mal, es horrible. So, pregunta. Y tenemos el menú. ¿Cómo usar un pequeño menú? Y como dice, este menú es muy primitivo, pero es relevante. El menú más sofisticado es mismo. Es mismo. So, vas a agregar colores. O tal vez vas a agregar funciones de gráficos. Pero es mismo. Entonces, si no tenemos preguntas, vamos a ver nuestro programa 59. Vamos a ver arreglos. Arreglos en C. Well, vimos un arreglo en C. Los cadenas de caracteres que se llaman strings en otros lenguajes. Son arreglos. Pero vamos a ver otros tipos de arreglos. Esta, por usuarios de PHP, tenemos diferentes definiciones. En PHP, cuando declaramos un arreglo, podemos en un arreglo, el mismo arreglo, poner enteros, caracteres, podemos poner dobles, en cualquier mezcla de cosas. No en C. En C debe declarar tu arreglo por qué tipo de arreglo. ¿Es un arreglo de enteros? ¿Es un arreglo de floats? ¿Es un arreglo de caracteres? No se permite a mezclar diferentes tipos de variables o de datos en un arreglo. Arreglos tienen su tipo. Si es un arreglo de enteros, debe guardar enteros. Pongo un doble en un arreglo de enteros y más bits al muro. Horrible. En realidad, los arreglos de PHP no son arreglos. Son que llamamos en C unions, que vamos a ver más tarde. Entonces, vamos a ver nuestro primer arreglo aquí, que no es un string. Y vamos a incluir nuestro standard io.h como normal y vamos a
definir un constante usando el preprocesador de C, que se llama meses, y tiene valor meses de 12, que no podemos tocar, no podemos bajar, cambiar, borrar, es constante. Se escribe en roca. Después tenemos nuestra main, que tampoco quieres ingreso para regresar en entero a la fin. Y adentro de main tenemos int, días, y mira esta notación. Int es el tipo de variable que vamos a declarar. Días es el nombre de la variable como normal, pero cuando agregamos corchetas con un valor adentro de la corcheta, estamos diciendo que el variable días de tipo int es actualmente una colección de variables, un arreglo de variables, todo de tipo entero, todo. Y podemos terminar nuestra declaración a este punto si queremos. Entonces tenemos una declaración de un arreglo, una colección de enteros, y la variable meses o la constante meses nos dicen cuántos. So, en este caso, 12. So, vamos a declarar aquí un arreglo de enteros que se llaman días, que tienen 12 miembros. 12 miembros. Y al mismo tiempo vamos a asignar valores al mismo tiempo aquí. Si quieres asignar valores a un arreglo, debemos ponerle adentro de llaves. Y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números separados por commas, que es como vamos a separar los miembros. Entonces vamos a asignar 31 a días, su primer miembro, que se llama 0, días 0. A días 1 vamos a asignar 28. A días 2, 31, 3, 4, 5, hasta días 11. Porque iniciamos el primer miembro con el nombre 0. So, tenemos 12 miembros, 12 valores que vamos a asignar uno a la vez a los 12 miembros de nuestro arreglo de enteros que se llama día. Si asignamos más de 12, buena suerte. Tal vez vas a destruir algo al otro lado donde tuvimos datos válidos. No sé, pero no es buena idea. Vas a destruir algo. Después tenemos otro entero que se llama index. Y no tenemos un valor por él al momento. Los arreglos de C no son arreglos, que tienen nombres con strings asociativos por default. No son arreglos asociativos como PHP.
en PHP son todos arreglos asociativos. No existe otro tipo. En C puede crear arreglos asociativos si queremos, pero por default no. Por default se asignan por automático valores que inician a cero hasta cualquiera, la fin. Si quitamos el miembro, él va a mover todos los miembros arriba del punto que quitamos y él va a cambiar sus nombres. No son asociativos en sí. Vamos a ver más tarde. Entonces, tenemos nuestro arreglo, tenemos valores, tenemos otra variable y tenemos aquí un for. Nuestro for aquí vamos a iniciarle para asignar a index el valor 0. Vamos a continuar a usar nuestro for hasta el punto que index, que se incrementa cada vez aquí, es igual o mayor que meses. Cuando él está menor que meses, vamos a continuar a usarle y eventualmente espero que va a ser igual o mayor que donde vamos a quitarnos. Cuando él está menor que meses, vamos a entrar aquí, vamos a imprimir mes por ciento de. Entonces, por ciento de es un entero. Esperamos que vamos a enviarle un entero aquí. ¿Sí? El primer argumento que vamos a enviar es un entero incrementado por uno. Entonces, va a decir la primera vez, cuando tenemos cero, uno. Mes uno tiene por ciento dos de. So, aquí espero que va a usar dos espacios para escribir otro entero. Él va a escribir días cero. La primera vez, index es cero. Vamos aquí a días y elemento cero debe escribir 31. Después va a venir aquí, va a incrementar index, va a ver que debe continuar, va a decir que mes 2 tiene, y aquí index es 1, 28 días. Él va a continuar aquí hasta el punto que dice mes 11, tiene 31 días. Cuando mes 1 tiene 31 días, él va a terminar el for, es el último en int main, va a regresar al sistema operativo en 0 y va a terminarse. Entonces, nuestra primera vez a jugar con un arreglo de enteros. Vamos a ver cómo se va. So, vamos aquí. Parece que cerramos nuestra ventana de inactividad. Y este fue el programa 59, ¿verdad? Sí. So, vamos a compilarle. 59, 59, no grita, no problemas, vamos a ejecutarle, esta no va a preguntar al usuario cosas, entonces, mira, mes 1, 31, mes 2, 3, 4, hasta el punto que y fue menor que meses. 31 días. So, se llama dereferenciar cuando obtenemos los valores de variables. Se llama dereferenciar los variables. En
entonces, cada vez que fuimos a dereferenciar días por un index que se incrementa automáticamente en el for, nos da valores, los siguientes valores, 31, 30, 31, 30, hasta el punto que index fue menor que meses, donde se terminó. ¿Son preguntas? No. Qué bueno. Entonces, si no tenemos preguntas, tal vez debemos complicarnos un poco a generar preguntas. Me gusta preguntas. Ok. Programa 60. Muy chico, mira, nada. Vamos a iniciar programa 60 como normal, con standard IO.h, y vamos a definir una constante que se llama tamaño, sin el ñ, porque si no le gusta caracteres especiales, sotomano. Y vamos a definir el constante tamaño con el valor 4. Entramos en main sin argumentos y ¿qué tenemos aquí? Qué interesante, mira, parece como una declaración de un arreglo. Sí, mira, es un arreglo. Es un arreglo de enteros que se llama algunos datos. Él tiene 4 miembros, tamaño. Y tenemos una asignación. Estamos asignando solamente 2 miembros. ¿Qué no es problema? Los 2 primer miembros, miembro 0 y miembro 1, tienen valores. Y los últimos 2 miembros, 2 y 3, no tienen valores. Null. Actualmente tiene valor. Null. Después, tenemos un coma porque vamos también a asignar un entero que se llama i. Podemos mezclar en una asignación de una lista de enteros, arreglos y enteros normales, no problema. Son todos enteros. Uno es solamente un arreglo de enteros y aquí tenemos un entero simple, pero enteros. Entonces tenemos 2 enteros, uno que es un arreglo de 4 miembros, donde vamos a asignar los primeros 2, y la otra tenemos un arreglo, el entero y sin asignación. Vamos a imprimir aquí. Es muy feo. Vamos a imprimir aquí una línea nueva, y con 2 espacios, un string, y el string es literalmente la letra I, pero vamos a imprimirle como un string, con comillas dobles, no con un carácter, caracteres comillas simples, vamos a imprimirle como string, I. Y vamos a usar 2 espacios para imprimirle. Después vamos a imprimir 2 21 S. So, otro string que ocupa 21 caracteres. Y este string es literalmente algunos datos, corcheta y corcheta. Entonces, literalmente esta. No va a referenciarle, va a escribir las palabras literalmente. Aquí, usando 21 espacios. Después, línea nueva.
Después, en línea nueva, va a escribir muchos guiones, después otra línea nueva, y después va a venir a un four. En el for, él va a iniciar su variable i por el valor 0. Él va a ver si i, que ahora es 0, es menor que el tamaño, que es 4. Él está, entonces va a entrar el for y va a imprimir, usando dos espacios, un entero. Que es el valor de i, que es 0. Y también va a imprimir usando 14 espacios, justificada a la derecha. Un otro entero, que es el arreglo a algunos datos i, que es miembro 0, que debe ser el primer miembro. El año que ven Cristóbal Colombo a descubrir Cuba. Parece. Después va a regresar, va a incrementar y va a ver si i es menor que tamaño. Sí. Va a reentrar, va a escribir otra vez a 1 usando dos espacios. Y va a escribir usando 14 espacios, algunos datos 1. Algunos datos 1 es 1066. Ok, que es la fecha que Leif Erikson descubrió Canadá, pienso. No sé por qué dice que Colombo descubrió el Nuevo Mundo, cuando Leif Erikson vino aquí 500 años antes, pero cualquier. ¿Verdad? Se fue a Greenland y se fue a Canadá, a Newfoundland. Él va a escribirme, después va a regresar, va a incrementar y va a ver que él está menor que él. Entonces va a escribir aquí. 2. Y él va a escribir usando 14 espacios, algunos datos, 2, que es 0, pienso. Después va a venir a incrementarse, va a ver que 3 es menor que, va a escribir 3, y con 14 espacios, algunos datos, 3, que es otro 0, parece. Va a incrementarse, va a evaluarse, va a fallar, va a terminar, y no más. So debe escribir 4 líneas. Los primeros con los dos valores asignados, y pienso que los últimos con 0. Vamos a ver. Entonces, vamos a compilar programa 60. Qué bueno, no grita. Vamos a ejecutarle. Y, interesante. Ceros. No nulls, ceros. So, aquí, recuerda, se le imprime con un string i, literalmente, y después algunos datos sub i, o en corchetas i, decimos sub i normalmente, cuando vemos esta. El nombre del arreglo sub la valor, el valor adentro de los corchetas. So, sub 0, sub 1, sub 2, sub 3. Y aquí, algunos datos sub 0 son 1492, algunos datos sub 1 son 1066, algunos datos sub 2 son 0, algunos datos sub 3 son 0.
Entonces parece que, yo no sé actualmente, tal vez Donald sabe, sí, él actualmente asignó a los dos otros elementos el valor cero, o si el memoria tuve cero al tiempo y es que nos da. Yo no sé. Cuando tenemos un arreglo de cuatro elementos, pero asignamos solamente los primeros dos, ¿cuál es la definición de los contenidos de los últimos dos? Típicamente es cero, pero no es, realmente no está definido, no debe estar definido. Entonces, cualquier estaba en memoria al tiempo que no reescribimos con el valor, y típicamente es cero porque inicia toda la memoria con ceros. Sí, todo el memoria global está inicializado a cero. Sí. Pero es mal hábito depender en esto. Sí. Ok, so. Es. Tiene razón. Lo que claro lo tienes que usar, ¿no? Entonces fue coincidencia. Lo tienes que usar. ¿Verdad? Lo que declaras lo tienes que usar, o sea, no tendrías por qué dejar espacios nulos. Pues declaramos solamente dos elementos. Y en un arreglo de cuatro elementos. So, los asignamos los primeros elementos que declaramos a los primeros miembros. Pero al fin, tuve dos otros miembros del arreglo sin valores asignados. En el stack probablemente no van a estar cero, pues cualquier valor estaba en el stack. Entonces, los valores aquí son probablemente incidentales. No sabemos qué son, no son definidos, son valores. Y parece a esta vez fueron ceros, pero tal vez otra vez va a ser alguna otra cosa, no sabemos. Pero que es importante es que tuvimos un arreglo de cuatro elementos y podemos asignar qué queremos a los últimos dos y usarlos. Y que cuando declaramos un arreglo, no es necesario asignar valores si no queremos al tiempo de declaración. Y no es necesario asignar todos los elementos al tiempo de asignación. Podemos asignarle cuando queremos. Mejor debe asignarle antes de usarle. Otra vez tenemos no idea qué vamos a hacer. Buena suerte, tal vez pizza al muro otra vez, tengo no idea, pero entonces es nuestra segunda vista de un arreglo, una declaración de un arreglo otra vez de enteros. Entonces todas las cosas que asignamos son enteros en este arreglo, asignamos algo otra, pues no va a ser bonito. Está muy feo. Y de referenciarle con un for usando el variable i con el index, el número que usamos adentro de los corchetas para de referenciar un miembro de un arreglo se llama un index. ¿Son preguntas? No. Qué bueno, tengo tiempo por uno más. Uno más. Uno más. Oh, no, esto no va. No va a torturar. Él, en continuación, a ver qué podemos asignar a miembros. No es necesario asignar a miembros en orden 0, 1, 2. Y no es necesario asignar 2 después de 3. No es necesario ordenarle. Vamos a ver aquí. Tenemos otra vez el programa que se inicia con standardio.h. Vamos a definir una constante con el preprocesador de C que se llama meses con el valor de 12.
Recuerda que la diferencia aquí es que actualmente no va a usar memoria para guardar esta. Él va en el segundo paso, cuando reentra, él va a reemplazar cada ocasión de meses con el valor indicado. Y actualmente no va a guardarlo en memoria. Cuando se asigna con el preprocesador, si lo asigna en constante con adentro, con const int variable, sí, él va a usar memoria. Pero con el preprocesador no va a usar memoria para guardarle, no va a guardarle. Solamente va a reemplazar todas las ocasiones de la palabra meses en el programa con el número 12 antes de compilarle. Nada más. Y tenemos nuestra main, que es una función que no quiere argumentos, que va a regresar en int, y adentro tenemos un entero que se llama días sin acento, no le gusta hacer sus acentos, que es en actualidad una colección de datos, un arreglo que tiene meses elementos. 12 elementos. So, tenemos 12 elementos en días. Podemos guardar 12 valores en nuestro arreglo de enteros de días. Y vamos a asignarle. Y mira aquí, esto no es disponible en antes o anteriormente. Esta es nuevo a C99, el estándar. Si tienen compilador más viejo de 99, no va a servir eso. Si tu compilador es puro ANSI, no va a servir eso. Pero mire que tenemos. Recuerda, días tiene 12 elementos, elementos 0 hasta 11. En el primer vamos a guardar 31, so, elemento 0, 1, 31, elemento 1, 28. Aquí dice en elemento 4, guarda 31. So, ¿qué pasó con elemento 2 y 3? Nada, yo no sé. No tenemos interés. Pero en elemento 4 vamos a poner 31 y en elemento 5 30 y en elemento 6. So, aquí dice inicia 1, asigna 4 y asigna 31, y si son más, a 5 y a 6. 31, y mira aquí, vamos a asignar a elemento 1, 29, pero tenemos en elemento 1, que es 28, pero aquí vamos a supraescribir, vamos a destruir su valor 28 aquí con otra asignación de 29. Todo en una asignación. Entonces, tenemos una asignación afuera de orden. Tenemos asignación de elementos 0, 1, 4, 5, 6 y 1 otra vez, que va a borrar lo original 1. Esta puede nacer en C99 compiladores, no en ANSI. Y tenemos nuestro entero I, y tenemos nuestro for. Y en nuestro for vamos a escribir si es menor que meses,
Entonces 0 hasta va a incrementarse una a la vez, 0 hasta 11. Va a escribir I más 1, entonces la primera vez cuando I es 0 va a escribir 1. Por ciento de N, so 0.31. Va a reintentarse y 1 va a escribir, ¿qué va a escribir 1? 29, porque se destruyó este valor. Tengo no idea por qué se escribe con esto, solamente para mostrarte que podemos. Y después vamos a poner valor 2. ¿Qué va a escribir por 2? Tengo ni la más pequeña idea. Algo. Y 3. No sé. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7, 8, 9, 10 y 11. No idea. Tengo no idea. Pero cualquier, él va a escribirle. Entonces, vamos a ver. Y otra vez, mi seguridad cerró mi ventana. Otra vez. Y vamos a compilar programa 61. Y no grita. Y vamos a ejecutarle. Y tuvimos 0 a 11, pero cuando se escribe, él agrega 1 cada vez en el printer. Entonces va, este es actualmente elemento 0 hasta elemento 11, pero se escribe 1 a 12. Y los primeros dos, este elemento 1, 2, ok, elemento 4, es un sorpresa. Oh, no. Oh, ok, elemento 1 aquí. ¿Recuerdas? Inicialmente fue 28, pero al fin de la asignación se reasignó por 29. Puede verle. Y 4, 5, 6 y todos los otros que en este caso son 0. Solo que te pero, cualquier. Entonces, solamente para mostrar que tenemos mucho latitud en cómo podemos referenciar o asignar los valores adentro de arreglos y podemos sobre reasignarle a destruir cosas, no problema. Podemos asignar afuera de orden, no problema. Preguntas, arreglos. Cuando regresamos en la semana que sigue, vamos a crear una segunda dimensión y vamos a jugar más con arreglos. Entonces, si no tenemos preguntas, gracias.